Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo. Bueno, vamos a ver operaciones con raíces. Te cuento, dentro del canal hay un listado de reproducción que se llama números reales. Números reales, metete cientos de ejemplos. Acá vas a encontrar extracción de factores fuera del radical, suma y resta de irracionales. Todo eso lo podés encontrar con cientos de videos en el listado de reproducción. Mira, acá tenés una raíz cuarta de 234. Yo lo que te aconsejo es que tomes al 234 y lo empieces a factorizar, ¿viste? A ver, yo soy medio de madera haciendo cuentas, así que voy a usar la calculadora. 234 lo podemos dividir por 2 porque es par, ¿no? 234 lo divido por 2 y esto me da 117. Bueno, fíjate que 117 es un número que es divisible por 3. Así que si lo dividimos por 3, ¿sabes cómo me di cuenta que es divisible por 3, no? Porque sumás 7, 8, 9, te da la suma de los dígitos, te da múltiplo de 3 y te da 39. De nuevo, 9 y 3 es divisible por 3, lo divido por 3, 39 dividido 3 me da 13. Y ya al 13 no lo puedo dividir solamente por 13 y ahí murió. Bueno, 234, gente linda, no admitió mucha descomposición. O sea que lo podemos escribir como la raíz cuarta de 3 al cuadrado, si sirve de algo, por 2 y por 13. Pero 2 y 13, como no se van a poder expresar como cuadrado para simplificar y demás, ponemos 2 por 13 que da 26. Bueno, 26. Fíjate acá, tenés a cubo, nada que hacer porque el exponente es menor que el índice, y B7 que sí, que lo podés escribir como B a la 4 por B a la 3, que sumados dan B a la 7. 4 y 13 es 7. Si querés, yo no sé si esto vale la pena, pero podés hacer raíz cuarta de 3 al cuadrado, eso lo podés hacer, y después quedarte con la raíz cuarta de... A ver, B a la cuarta, por supuesto, B a la cuarta puede salir afuera. Acá la raíz cuarta de 26 por B cubo no te la arregla nadie. Acá podés simplificar, te queda raíz cuadrada de 3. Y acá podés simplificar, te queda B. Y después lo demás no tiene arreglo. Queda 4, 26 por B al cubo y ejercicio terminado. Bueno, vamos a ver cómo resolver este tipo de ejercicios. Fíjate que tenemos 5, 8 y 32. Vos al 8 lo podés descomponer. Como lo hice yo recién, si querés lo podés descomponer al 8, dividiéndolo por 2 que te da 4, lo dividís por 2 te da 2, lo dividís por 2 te da 1. Entonces, claro, ahí la raíz cuadrada de 8, ¿cómo la armás? 2 al cuadrado por 2. Y acá podés hacer raíz cuadrada de 2 al cuadrado por raíz cuadrada de 2. Acá se cancela, raíz con cuadrado, te queda 2 por raíz de 2. Bueno, esa es una manera, es una alternativa, ¿no? La otra hubiese sido que te des cuenta que raíz cuadrada de 8 es raíz cuadrada de 4 por 2, queda 8. O sea, raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de 2. Y ahí te queda lo mismo, 2 por raíz de 2. Bueno, 2 por raíz de 2 es la raíz de 8. La raíz de 5 no tiene arreglo. La raíz de 8, ¿cuánto vale? Vale 2 raíz de 2. Y fíjate la de 32. 32 podés hacer lo mismo, lo podés descomponer al 32, fíjate. Y si no, decir, bueno, che, 32 es 16 por 2. La raíz de 16 es 4 y la de 2 no tiene arreglo, o sea que es 4 raíz de 2. Si no te das cuenta, tomás al 32, lo dividís por 2, te da 16, lo dividís por 2, te da 8, lo dividís por 2, te da 4, lo dividís por 2, te da 2, lo dividís por 2, te da 1. O sea que la raíz cuadrada de 32 sería, fíjate, este con este 2 al cuadrado. Este con este otro 2 al cuadrado y este queda solito como perro malo. Entonces hacemos raíz cuadrada de 2 al cuadrado, raíz cuadrada de 2 al cuadrado y raíz cuadrada de 2. Acá cancelamos, nos queda 2 por 2, 4, 4 raíz de 2. Pero también lo pudiste haber sacado diciendo, mirá,
32 es 16 por 2, la raíz cuadrada de 16 es 4 y la de 2 no tiene arreglo. De todas maneras quedaba 4 raíz de 2. Así que acá nos queda menos 4 raíz cuadrada de 2. ¿Qué cuenta puedo hacer? ¿Esta cuenta la puedo hacer? No, porque las raíces son distintas, no puedo sumarlos. Pero esta sí la puedo hacer, ¿ves? 2 raíz de 2 menos 4 raíz de 2 me dan menos 2. Menos 2 raíz de 2, queda raíz de 5 menos 2 raíz cuadrada de 2. Bueno, vamos al último. Acá tenés, fíjate, como te decía recién, la raíz cuadrada de 27. Claro, 27 es 9 por 3, ¿no? A ver, te lo escribo acá. 9 por 3 es 27. O sea, esto es raíz cuadrada de 9 por raíz cuadrada de 3. La raíz cuadrada de 9 es 3. La raíz cuadrada de 9 es 3. Y esta no tiene arreglo. Por eso la raíz cuadrada de 27 es 3 raíz de 3. También lo puedes hacer de esta manera, te va a dar lo mismo, vas a armar. Si vos descompones al 27, te queda, lo dividís por 3, te queda 9, lo dividís por 3, te queda 3, lo dividís por 3, te queda 1. Y armás 3 al cuadrado por 3, se hace distributiva con la raíz cuadrada, se simplifica igual que hicimos recién, ¿no? Porque te quedaría, si yo descompongo al 27, me quedaría así, ¿no? 27 lo divido por 3 me da 9, lo divido por 3 me da 3, lo divido por 3 me da 1. Estos dos me forman 3 al cuadrado por 3. La raíz hago distributiva, hago raíz de 3 al cuadrado por raíz cuadrada de 3, acá cancelo y me queda 3 raíz cuadrada de 3. Como lo quieras ver, la raíz de 27 es 3 raíz cuadrada de 3. Así que acá nos queda menos 4 por... fíjate que la raíz cuadrada de 27 dijimos que era 3 raíz cuadrada de 3, ¿no? O sea que podemos poner así, ¿ves? Ahí está. 3 raíz cuadrada de 3 y dejamos la raíz cuadrada de 1. Más, acá diría que habría que poner un 1, ¿no? Bueno, más la raíz cuadrada de 1 tercio, más la raíz cuadrada de 1 tercio, menos 2, y ahora viene la raíz de 2 43. Acordate que están en el denominador, ¿eh? Están en el denominador, o sea que hay que poner el 1 acá. Bueno, 243. 243, vamos a ver de dividirlo por 3, a ver qué onda. 243 dividido por 3 me da 81. Al 81 lo divido por 3 me da 27. Al 27 lo divido por 3 y me da 9. Al 9 lo divido por 3 me da 3. Al 3 lo divido por 3 y me da 1. 1, 2, 3, 4, 5. 3 a la quinta, 3 elevado a la 5, es precisamente 243. Bueno, a ver, gente linda, esto nos queda, raíz cuadrada. Estos dos forman 3 al cuadrado. Estos otros dos forman otro 3 al cuadrado. Y este queda solo. ¿Ves? Hacemos distributiva, nos queda raíz cuadrada de 3 al cuadrado, raíz cuadrada de 3 al cuadrado, raíz cuadrada de 3. Acá se cancelan y nos queda 3 por 3 raíz cuadrada de 3, o sea 9 por raíz cuadrada de 3. Pero acordate que está en el denominador, o sea que nos va a quedar... este 9 va en el denominador, un noveno y raíz cuadrada de 1 tercio. Bueno, hagamos cuentas, a ver, acá nos quedó menos 4 raíz cuadrada de... menos 4 tercios... raíz cuadrada de 1 tercio. Después nos quedó más raíz cuadrada de 1 tercio y acá nos quedó menos 2 novenos raíz cuadrada de 1 tercio. Bueno, esta cuenta se puede hacer, haces menos 4 tercios más 1 menos 2 novenos. A ver, menos 4 tercios más 1 y menos 2 novenos. Todo esto, menos 4 tercios, dije, pues dije una cosa y hice cualquiera, ¿no? Menos 4 tercios, más 1 y menos 2 novenos, y todo esto da menos 5 novenos. Menos 5 novenos, raíz cuadrada de 1 tercio y ejercicio terminado. Bueno, gente linda. Dudas, pregunta, consulta, me la mandás al WhatsApp. De todas maneras, te aconsejo mirar el listado de reproducción números reales. Vas a encontrar, en serio, cientos de ejemplos. Nos vemos en el próximo video. Chau.